Aproximadamente 20 años, José Medina lleva ejerciendo la profesión de carpintero. Su habilidad dando múltiples formas a la madera ha hecho que su talento sea reconocido por la colectividad. En el principio yo era constructor, trabajaba en construcción. Yo creo que esto viene de más de habilidades de emprendimiento. No, el emprendimiento no hay donde aprender, no es como decir voy a un curso de mueble lineal, voy a trabajar en los muebles lineales, porque ahorita hay cursos para eso y más que todo en madera, pues ya no hay quien haga cursos de cómo trabajar en la madera, porque la madera es diferente a la madera que hay ahora, como digamos de los que trabajan en la madera de línea. La pasión que le pone a lo que hace es evidente. Para él, la carpintería es su vida, que aparte de ser su sustento diario, es lo que le apasiona y cada día perfecciona aún más su talento. Esto es bien difícil, hay que trazar, hay que acoplar, hay que hacer huequitos para espigar, para las espigas, entonces ya es un poco difícil. En cambio, la otra madera, pues fácil, como cortar y armar y atornillar, no queda nada más. Si yo, por ejemplo, para realizar un trabajo de hacer una bateíta, es artesanalmente, porque la artesanía es a mano, entonces hay que hacer artesanalmente, digamos, para hacer una cuchara, para hacer una batea, todo es artesanal. Entonces nosotros tenemos que darnos la habilidad de poderlo trabajar, de poderlo hacer. Como toda profesión, la carpintería tiene complejidades, tiene sus gastos, por lo que se debería valorar la mano de obra y el tiempo empleado para realizar cada una de estas obras de arte. A veces las personas que lo valorizan el trabajo dicen, bueno, esto si coge la mano hay que pagar como coge la mano, pero al mismo, vamos, que muchas personas no lo dan importancia al trabajo. La importancia del trabajo es ver cómo está elaborado el artefacto para dar importancia al trabajo que uno se realiza. Rustic Mueble se encuentra ubicado en el sector de Eucaliptos, Bolonia, por la avenida Bellonaco, donde José Medina le ofrecerá la mejor atención con la calidez que a él le caracteriza y donde encontrará los mejores detalles y acabados en madera, y más aún, si es amante de lo rústico. Comenzamos primerito, hacemos todo lo que es mueble lineal, pero en madera. Mueble lineal, y luego vamos al emprendimiento, que es los muebles rústicos. Luego vamos a la artesanía, que son bateas, cucharas, platos, jarros. Vamos construyendo eso en lo que es la artesanía. Entonces tenemos de todo y hacemos de todo. Además de eso, aún construimos casas para cualquier persona en tipo hormigón y en tipo madera. Esto es lo que sacamos el pan del día. Aquí trabajamos. Y gracias a Dios, no nos falta. No nos falta la gentecita que vienen de aquí de la ciudad. A veces los turistas que pasan por esta vía, la avenida Bellonaco, van comprando, van llevando, les gusta, dicen, esto es hermosísimo, esto ya no hay, dicen, esto no hay. A veces lo llevamos por lujo, a veces lo llevamos para trabajar, para hacer algunos trabajos en las bateas, hace pan, hacen los tamales, las humitas, la masa. Entonces, dice, esto está bonito, hay que llevarlo, porque y además de eso, están bien ellas, están doblecitas, no están sencillas. Entonces, eso es lo que nosotros les garantizamos, el trabajo que ellos llevan de nuestro taller, como es de los muebles rústicos. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.